Ahora les traigo este nuevo video tutorial para explicarles el corrido de el cuestionario a cargo de el compa Alfredo Olivas. En esta ocasión se lo voy a estar explicando en un acordeón de sol en el tono de si bemol. Con estas mismas pisadas, plebes, en un acordeón de fa vas a estar en el tono de la bemol y en un acordeón de mi vas a estar en el tono de sol. Ya saben que todos los tonos son mayores, plebes. Este video es un encargo que me dejó un compita por ahí por la página de Facebook. Ya saben que todavía tengo disponible la venta de tutoriales, plebes. Si quieren alguna información o quieren pedir, hacer una petición, una cotización, por ahí se la dejo en la página de Facebook. Le dejo el enlace en la descripción de este video. Sin más que decir, vamos con el video, plebes. Esa sería la primera parte, plebes. Y vamos a tocar aquí si bemol. Va a ser aquí una sexta. Y aquí mismo la tercera. En la canción original mete un desliz, pero perfectamente podemos empezar sin ese desliz, sino nada más así. Después vamos a hacer aquí en fa, así, con este ritmo. Perdón, es sol. Esta es la pisada de sol, ¿no? Con tercera. Fa. Y volvemos a sol. Entonces quedaría. Y lo hacemos otra vez. Y esa sería la primera parte, quedando así. Segunda parte sería aquí. En do para adentro. Aquí para adentro. Luego para afuera, un la con la bemol. El la bemol es este. Para caer en la aquí. En estos dos. La y do. Otra vez, despacito. La bemol, la. Te quedas ahí en la y vuelves a la bemol. Y ya completo sería así. Y lo vuelve a hacer. Y a las dos partes quedarían así. Nos vamos a mi bemol. Esa sería la parte de aquí en mi bemol para adentro. Ok, mi bemol para adentro es mi bemol y sol. Es la tercera de mi bemol. Luego aquí en re. Luego nos vamos a si bemol. Sol. Y vamos a hacer la. Lo pueden hacer aquí, pero yo les recomiendo que lo hagamos aquí para adentro. Si se fijan, el sonido es igual. Entonces sería otra vez mi bemol, re, si bemol, sol y la para adentro. Y ya un poquito más rápido sería así. Otra vez. Otra vez. Adentro. Hacemos lo mismo, pero ahora con un desliz. Aquí. Lo pueden hacer o pueden no hacerlo, plebes. Este desliz, que es como arrastrar todos los botones así. Aplastamos la mano plana. Re. Y otra vez. Pero ahora en vez de terminar aquí en la para adentro, vamos a terminar aquí en fa. Aquí. Para adentro, ¿no? Vamos a apoyarnos con este botón y sería así.
Después vamos a tocar el acorde completo de Fa, sería aquí. Y ya nos quedaría así. Te esperas un poco y hacemos... Y ya nos faltaría de ver el arreglito final, que sería este. Ok, despacito. Fa. Mi bemol para adentro. Luego re. Fa. Mi bemol. Re. Si bemol. Do. Y caemos en si bemol. O sea, sería... Y si quieren, pueden hacerlo así como un desliz. Pero tienen que hacerlo rápido. Ok, y ya quedaría así. Ahora haríamos este último arreglo, que sería aquí. Ok, despacito. Está un poquito complicado, plebes, pero practíquenlo despacio y les va a salir muy bien. Sería mi bemol, re, do, re, si bemol. Mi bemol para adentro. Re, les recomiendo que lo hagan con estos dedos y en estos botones, porque lo pueden hacer aquí también. Y luego aquí si bemol. Pero les recomiendo más que lo hagan con estos dos botones, para que utilicen esta técnica que es muy utilizada en la escala de Fa, en la escala de si bemol también, para hacer estos botones. Pero en esta ocasión lo vamos a ocupar así. Re y si bemol. Y lo volvemos a hacer. Sería mi bemol, re y si bemol. Y otra vez. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con sextas aquí. Sería mi bemol. Les recomiendo que lo hagan con estos dedos. Y luego sería re y si bemol. Lo volvemos a hacer. Ahora no, nada más se hace dos veces. Así. Y ya después haríamos aquí en si bemol. Y al último aquí en si bemol. Do. Y volvemos a si bemol. Sería, este botón lo dejamos presionado aquí. Y ya completo quedaría así. Bien, plebes, como lo hemos estado haciendo en los últimos videos, se los voy a explicar con metrónomo. Por ahí ya en uno de los videos les enseñé el que yo tenía, que es este. Igual se los vuelvo a enseñar. Hay muchísimas marcas de metrónomos, plebes, ya se los dije en otros videos. Metrónomos físicos, metrónomos digitales. Inclusive, si te metes al navegador de Google y tú escribes metrónomo, ahí te aparece un metrónomo digital que puedes configurar a los beats que tú quieras utilizar. Es bastante sencillo de conseguir un metrónomo, plebes. No cometan el error que yo cometí, que es no practicar con metrónomo desde un inicio. Entonces, yo voy empezando a aprender a usarlo y quiero que ustedes aprendan conmigo. Entonces, lo vamos a estar poniendo a 120 beats por minuto, plebes. Ahí les voy a enseñar más o menos cómo quedaría. A 3 cuartos, en un compás de 3 cuartos, que se escucharía así. Ok. Bueno, entonces la vamos a tocar y sería así. Thank you.
La canción original está aproximadamente a 175 bits por minuto, plebes. Yo les recomiendo que vayan aumentando de 5 en 5 o de 10 en 10 hasta que lleguen a la velocidad. Igual, yo en la introducción lo toqué a 160 bits por minuto, plebes, porque a mi gusto la canción original está bastante rápida y a mí me gusta que suene no tan rápido, plebes, aunque perfectamente pudiéramos tocarlo a 175 bits por minuto. Ok, esos serían los primeros adornos, plebes. El primero que vamos a hacer es aquí. Vamos a pasar de si bemol a fa. Vamos a hacer aquí. Si bemol, fa, perdón, la, sol, y caemos en fa. Que si de dónde vengo, pararararara. Mi bemol. Rápido nos vamos a si bemol. Y luego a fa. Y haríamos este adornito. Sería aquí. Es la sexta de la. Aquí. Con la bemol. Lo hacemos dos veces. Después caemos en fa. Y luego hacemos aquí. Así. Entonces quedaría. Que si de dónde vengo, cuánta gente tengo, qué es lo que ando haciendo, cuál es mi función. Bien, plebes, la cantada ya saben que no se me da, solamente es para que se den una idea de cómo van los adornos. Entonces vamos a fa, nos quedamos en fa del adorno anterior. Soy brazo armado, eso que quede claro, no daré más información. Sáquenle cuenta, traigo 7 carros, la última pregunta. La verdad se me olvidó. Ok, estábamos en fa. Soy brazo armado, eso que quede claro, mi bemol. Después, no daré más información. Podemos hacer la preparación aquí de si bemol para volvernos a ir a mi bemol. Sáquenles cuentas, traigo 7 carros, la última pregunta. Nos vamos a fa. Y hacemos el mismo adornito que vimos. Nada más que ahora cambiamos esta parte. Volvemos a caer a fa. La verdad se me olvidó. Y hacemos el que ya vimos. Seguimos. Bien, ese adorno. Los adornos se van a estar repitiendo. Y cuando vuelve a meter uno nuevo sería aquí. Hacemos el mismo que ya vimos, pero antes lo hacíamos un poco más despacio. Antes era. Y ahora vamos a hacer el doble de notas aquí. Entonces sería. Bien, plebes, en la parte que cambia la armonía es aquí. Pensaron que era solo una tochita cuando intentaron robarme la vida, pero qué gran sorpresa se llevaron. Aquí podemos hacer este adorno para fa, que sería nada más fa y la bemol. Pero qué gran sorpresa se llevaron. Ok. Pensaron que solo era una tochita cuando intentaron robarme la vida, pero qué gran sorpresa se llevaron cuando miraban lo que sostenía. Era mi cuerno que abogaba. Aquí vamos a hacer aquí. Era mi cuerno que abogaba por mi vida. O aquí. Nos volvemos a ir a mi bemol. Ay, qué bonita balacera me aquel día. Dejé plantadas las golondrinas. Si bemol. Y hacemos el mismo adorno.
en la parte del puente musical hacemos lo mismo que en la introducción, plebes. Ese sería el final, plebes, sería aquí. Hacemos con sol, fa, y aquí con apoyo en este botón, que es un si bemol. Caemos en fa. Luego la bemol aquí. La. Y si bemol. Y eso es todo, plebes. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre les digo, si les gustó, ya saben con qué pueden apoyar. Y espero que se hayan podido aprender la canción, plebes. Yo sé que no van a batallar mucho si es una canción un poco complicada, pero sigan echando ganas al acordeón y pronto van a poder sacarla. Les mando un saludo, plebes. Ya saben, como siempre les digo, échenle un chingo de ganas al acordeón, plebes. Ahí estamos. Un saludito de su compa Jorge Ochoa. Ahí estamos al millón.